Guys, thanks for watching. Please make sure to subscribe to our YouTube channel and all our social media platforms at Phenoboxing. You can follow my personal social media at Adriana_sport. Tenía como una duda de saber si tu capacidad de aguante todavía estaba al 100 y yo vi que sí. Oye, me agarraste y me pegaste una bofetada. Oye, en el último asalto fue una pelea un round muy cerrado. Combiné bien mi mano, cerré muy bien. Pero bueno, pasó lo que tenía que pasar y ni modo. Sí, pero no estás contento con el resultado. No estoy contento, pero bueno. Estoy un poco avergonzado. ¿Por qué? No, de nada. Tremendo peleo. Por el mundo del boxeo, pero ni modo, así son las cosas. Dentro de la cláusula había una tercera pelea para matar a Beltrán. Estamos en eso viendo. Yo siempre me encanta platicar con mis hijos, con mi familia y tomar decisiones sobre esto. Te felicito, ahí Román todavía para mucho. Campeón, en un día triste para el boxeo como que se fue Marvin Hagler, este es el tipo de pelea que le rinde homenaje, ¿no? Sí, tremendo campeón se fue, pero bueno, lo admiraba mucho y bueno, esperamos en Dios que hayan disfrutado esta linda pelea y que quedan en la historia. ¿Pensaste que en algún momento podía hacer trastabillar al gallo y noquearlo? En el último asalto casi lo hago. Y combiné muy bien tu mano, combiné bien mi mano. Y tampoco el gallo Estrada no es coto, claro. Sabes, un gran peleador, vos sabés. Pero bueno, gracias a Dios, pues, ambos salimos muy bien, que es lo más importante. ¿A meditar en tu futuro, Román? ¿Ah? ¿A meditar en tu futuro? A meditar, eso es lo más importante. Solo Dios sabe todas las cosas que he tenido, se lo he puesto en la mano de Dios y no importa cualquier resultado que sea, Dios sabe lo que hace. Felicidades. Bueno, felicidades. Gracias. Muy gentil, Román, de atender a los...